todo lo que veremos en el mundo de Dragon Ball durante el mes de julio. Amigos, finalmente entramos en uno de los meses más esperados por toda la comunidad, y es que el mes de julio es uno de los favoritos para los amantes de Dragon Ball, ya que durante este periodo veremos grandes eventos que involucran la presencia de nuestro anime favorito, tanto como Dragon Ball Daima y Sparking Zero. Y es que sí, durante este mes, por fin tendremos un nuevo tráiler de Daima y un nuevo tráiler de Sparking Zero. Y por si fuera poco, hasta podríamos esperar el anuncio del regreso del manga. Te lo cuento todo a continuación. Como siempre y como ya es habitual en el canal, hoy te presento la agenda con las fechas imprescindibles que debes tomar en cuenta. ¡Comencemos! Empezamos con el día 2 de julio. Acá tendremos el manga de héroes y una nueva ilustración. Como siempre y sin falta, tendremos aquí el nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Heroes Meteor Mission, en la cual continuará con la batalla final de Goku Ultra Instinto contra Majin Osoto. Por el anime promocional sabemos que Vegeta previamente hizo un sacrificio para permitir que Kakaroto pudiese escapar del cuerpo gigante de Majin Osoto. El Saiyajin terminó enojándose, despertando el Ultra Instinto completo para enfrentar así esta amenaza final. Además, este mismo 2 de julio, tendremos la siguiente nueva ilustración de Dragon Ball Super Gallery, un homenaje por el 40 aniversario de Dragon Ball. Nos vamos al día 5 de julio. Resulta que Bandai Namco concretó los detalles de este evento para el Anime Expo 2024, presentando así un panel y un evento programado para esta fecha, y si hacemos memoria en los eventos que hemos visto anteriormente, la presencia de esta editora nipona ha sido testimonial. Es más que evidente que tendremos grandes novedades para Dragon Ball Sparking Zero, a lo mejor algunos nuevos avances promocionales y revelación de personajes. Nos vamos a los días 16 al 19 de julio. Aquí tendremos finalmente las filtraciones de la revista UV Jump. Desde ya te adelanto que no, este mes no tendremos nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super, pero las filtraciones de este mes son muy importantes, ya que nos permitirá saber cuándo regrese el manga como tal. Pues dado que ya ha pasado un tiempo considerable, la página de la revista UV Jump debería anunciar como mínimo si el manga continúa con el siguiente mes o si seguirá en pausa indefinida. Pronto lo descubriremos. Aunque asumo que lo más probable es que por fin anuncien la vuelta del manga. Pero Super no es lo único de la franquicia que se publica en la revista. Ahí también tendremos material adicional como Dragon Ball Sparking Zero, Xenoverse 2, Legends, Dokkan Battle y más. Pero principalmente Sparking Zero es lo que cada mes está trayendo novedades en la revista, y queda pendiente un nuevo tráiler también, por supuesto, revelando nuevos personajes. Nos vamos al día 21 de julio. Aquí tendremos el evento de la Jump Victory Carnival, así como también el 25 de julio, la Comic Con de San Diego. Desde ya te adelanto que en uno de estos eventos tendremos un nuevo tráiler para Dragon Ball Daima. El universo de Dragon Ball está listo para hacer una aparición impactante en dos de los eventos más grandes del año, la Jump Victory 2024 y la Comic Con de San Diego. La Jump Victory es una celebración anual dedicada a las series más populares de la revista Shonen Jump. Los fans pueden esperar una muestra espectacular de todo lo relacionado con Dragon Ball, desde paneles con los creadores y animadores detrás de la serie, hasta exhibiciones de arte y mercancías exclusivas. El evento será un paraíso para los seguidores de Goku, Vegeta y compañía. Se espera que la Jump Victory Carnival ofrezca también adelantos exclusivos, incluyendo avances de esta nueva serie, detalles sobre la trama y quizá incluso la revelación de nuevos personajes y transformaciones. También se reveló que habrá un panel para el manga de Dragon Ball Super, así que también ten muy en cuenta que es muy probable que aquí anuncien el regreso del manga, o también que brinden detalles sobre la nueva saga. Una saga hecha únicamente por Toyotaro, sin las correcciones de Akira Toriyama. Mientras tanto, en la Comic Con de San Diego, este es uno de los eventos más grandes y prestigiosos del mundo del entretenimiento. Dragon Ball tendrá aquí una presencia igualmente formidable. Con una base de seguidores global, Dragon Ball se prepara para ser uno de los principales atractivos de esta convención. De hecho, lo más esperado para muchos será el tráiler de Dragon Ball Daima, pues se ha confirmado su panel completo. Los paneles dedicados a la serie estarán repletos de anuncios emocionantes y revelaciones exclusivas, incluyendo nuevas figuras de acción, coleccionables y posiblemente incluso noticias sobre futuras películas o proyectos multimedia.
Los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con los creadores de la serie, participar en sesiones de preguntas y respuestas, y sumergirse en la rica historia y el futuro prometedor de la franquicia. La Comic-Con también es famosa por sus impresionantes cosplays y se espera que los fanáticos de Dragon Ball impresionen con sus interpretaciones en personajes icónicos. Así que tanto la Jam Victory Carnival como la Comic-Con de San Diego son eventos que ofrecerán a los fans una experiencia inmersiva que celebra tanto el legado histórico como las futuras promesas de Dragon Ball. La energía y el entusiasmo de la comunidad de la Shonen Jam se combinará con la pasión de los seguidores de Dragon Ball, creando un ambiente vibrante y lleno de emoción. Mientras que en la Comic-Con, la magnitud y el prestigio del evento proporcionará una plataforma para que Dragon Ball brille en escenario global, destacando su impacto cultural y su continua relevancia en el mundo del entretenimiento. Estos destacados eventos no solo servirán para celebrar todo lo que los fanáticos aman de Dragon Ball, sino que también ofrecerá un vistazo emocionante a todo lo que se viene, asegurando que la saga de Goku y sus amigos continúe capturando la imaginación de nuevas generaciones de seguidores en todo el mundo. En otras noticias, aquí está la obra de arte de Toyotaro para junio del 2024, para la página web de Dragon Ball. Como cada mes el mangaka de Super dibuja un personaje de Dragon Ball, o a veces incluso de otras series, para el proyecto Toyotaro lo dibujó. Este proyecto consiste en dibujar personajes que no aparecen en el manga de la serie Dragon Ball Super todavía. Después de Chuyibu el mes pasado, Toyotaro ahora elige dibujar otro personaje de videojuego para este mes, quien sería Chrono Trigger. Lanzado en 1995 en Japón para Super Nintendo, Chrono Trigger es un juego de rol de culto creado por Square, en el que Akira Toriyama trabajó como diseñador de personajes. Como siempre, la obra de arte va acompañada de un breve texto de Toyotaro, la cual hemos traducido ahora. Comenta lo siguiente. Este juego presenta una gran cantidad de arte conceptual dibujado por el propio Akira Toriyama. Esta es solo una de las muchas cosas que me encantaron. Vemos por ende que el autor de Dragon Ball Super, dibujando a Chrono de Chrono Trigger, continúa rindiendo homenaje a los personajes de videojuegos diseñados por Toriyama. Los personajes del videojuego Chrono Trigger fueron creados en 1994 por el padre de Dragon Ball. Estos personajes proceden de diferentes épocas, desde la prehistoria hasta el futuro, pasando por la Edad Media, el presente y la Antigüedad. Cada uno tiene su propio estilo, como en todo buen JRPG que se precie.